Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Samsung A10. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano, y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 172 gramos. En el Samsung A10 podremos ver un diseño realmente atractivo y que en parte, por no decir todo, se asemeja a sus hermanos mayores, el A50 y el A70. Es un dispositivo brillante y vibrante, que sin lugar a dudas ofrece características justas para su rango de precio. El teléfono está hecho completamente de plástico y tiene un acabado brillante, tan brillante que en su parte posterior puede ensuciarse con facilidad con nuestras huellas. Posee un diseño unibody, por lo que la parte posterior también se extiende a los lados del teléfono, con lo cual se reemplaza el marco que, en mi opinión, no es una jugada tan astuta, pues hace ver el terminal algo desechable. No obstante, el Samsung A10 es cómodo y ligero de tener en mano, a pesar de su gran tamaño. En la parte posterior, una única cámara configurada con un flash LED, que descansa en la esquina superior izquierda, mientras que en la parte inferior izquierda podremos encontrar una pequeña abertura para el altavoz, lo cual no nos parece una ubicación correcta, pues si dejamos el dispositivo en una superficie plana, el sonido se amortigua. La parte inferior del dispositivo tiene un puerto de carga micro USB, junto con el micrófono principal y un conector para auriculares de 3.5 mm. También se incluye un micrófono de cancelación de ruido secundario en el teléfono. Lastimosamente, este dispositivo no cuenta, como sus hermanos mayores, con el puerto USB tipo C, ni tampoco lector de huellas dactilares, algo realmente desafortunado para este terminal, pues lo deja sin ese plus que tanto nos atrae. Contamos también con unos marcos reducidos, como es costumbre en esta familia A de Samsung, con unas dimensiones de 155.6 x 75.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 168 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung A10 nos toparemos con una única versión de 2 GB, lo cual desafortunadamente nos quita la opción de poder elegir. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas micro SD de hasta 512 GB. En el Samsung A10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas micro SD de hasta 512 GB. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Con su
consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de Puff Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. En el Samsung A10 tendremos el procesador Exynos 7884 Octa-Core, que corre a 1.6 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. En nuestras pruebas de uso, el Galaxy A10 tuvo un gran desempeño. La navegación en redes sociales, mensajes de texto, llamadas, toma de fotografías al azar, no afectó el rendimiento del teléfono y se desarrolló sin problema. Después de casi 40 minutos de tal uso, comencé a sentir que la temperatura del dispositivo subía levemente, y al hacerlo también empecé a ver respuestas ligeramente tardías cuando abrí las aplicaciones. Afortunadamente nunca superó eso, y el teléfono tuvo un buen rendimiento en el uso ligero y moderado. En pruebas más pesadas de uso afectó gravemente el teléfono, apareciendo los lag y muchas fallas en el dispositivo, por ejemplo al jugar con el Asphalt 9. La memoria RAM de 2 GB no pudo resistir con un montón de aplicaciones abiertas en segundo plano. Sin embargo, cuando borré las aplicaciones de fondo, el juego se lanzó fácilmente, pero no se pudo jugar adecuadamente debido al retraso extremo. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente el terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar uno o dos días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100%, tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena. Logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intensivo, tampoco afectó mucho la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el terminal se calienta bastante, como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para hacer un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. El Samsung A10 tiene una pantalla TFT IPS de 6.2 pulgadas, una resolución de 720 x 1520 píxeles y una densidad de 271.
Este panel viene con una relación de aspecto moderno de 19 a 9, que hace que el teléfono sea más alto y no demasiado ancho. Con esto también oscila una relación de pantalla-cuerpo de 81.6%. Samsung lo llama la pantalla infinito tipo B, porque la muesca en su parte superior del teléfono se parece a la letra B. Tanto los biseles laterales como los superiores son bastante mínimos y no suponen ninguna intrusión en la experiencia visual. El mentón, sin embargo, es un poco más grande que los biseles, pero no es un detalle molesto. La pantalla hace un trabajo bastante bueno y puede ser extremadamente brillante cuando se pone al máximo. También incluye la pantalla adaptativa, que atenúa o ilumina la pantalla según la cantidad de luz que la rodea. Funciona perfectamente para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla tanto en interiores como en exteriores. La experiencia de visualización generalmente no se ve comprometida y gracias a la excelente reproducción del color y los altos niveles de brillo pueden navegar fácilmente por el teléfono, leer textos, enviar correos electrónicos, incluso bajo la luz solar directa, con la ayuda del sensor de luz ambiental. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. El Galaxy A10 incluye una sola cámara en la parte posterior, con una resolución de 13 megapíxeles y una cámara de selfies de 5 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara es simple y como no tiene la lente secundaria de detección de profundidad en la parte posterior, no podrá capturar retratos con fondo borroso en este teléfono. Puedes ver que la cámara del Galaxy A10 tomó buenas fotos, en el modo automático los colores están equilibrados, el modo HDR no introduce cambios dramáticos en las imágenes y en cambio oscurece la imagen en general. En algunos casos, el HDR funciona mejor en el modo automático y equilibra el rango dinámico de la imagen al iluminar las sombras y atenuar los aspectos más destacados de la imagen. Aunque la cámara no admite el zoom óptico, tiene un interruptor justo encima del obturador que permite el zoom digital 2X. Durante la noche pude detectar una pequeña cantidad de grano, incluso con sujetos bien iluminados. Los colores, sin embargo, salen decentemente saturados. Además, también en estas tomas nocturnas es posible que notes una mayor cantidad de contraste en las imágenes con el modo automático. Y para finalizar, su reconocimiento facial no está bien logrado, pues demora unos segundos de más que sus hermanos mayores. Pero bueno, es algo que debemos apreciar teniendo en cuenta que no contaremos con el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950 mil pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son 233 dólares, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A10 es de 380 mil pesos colombianos, que equivalen a 2.111 pesos mexicanos, que a su vez son 109 dólares, que equivalen a 99 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A51 le gana al Samsung A10 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A10 le gana ampliamente al Samsung A51 en únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.